En lo que corresponde al año 2022, únicamente tenemos el registro de 2 feminicidios, el cual uno de ellos, por medio de cumplimentación de orden de aprehensión, la persona se encuentra en prisión preventiva de naturaleza oficiosa. Van avanzando, estamos en la etapa complementaria con 3 meses para la misma. Sí, por supuesto, nada más que ahorita apenas estamos en la primera etapa del procedimiento, que es la etapa complementaria. Dentro del esquema de los objetivos criminales, para nosotros ahorita el esquema de estarlo investigando es con relación a los hechos en donde perdiera la vida esta chica. Nada más. Así es. ¿Lo de serial? Eso se hace con base en la integración de las otras carpetas de investigación, pero lo que corresponde a esta delegación solamente tenemos el de Mario. Ahora, es importante resaltar que ya en la zona tenemos una unidad especializada en feminicidios en donde vamos a empezar a concentrar la información y de resultar procedente, pues inicia con todo ese esquema para poderlo decretar como un homicida serial. ¿Hay